¡Hey! Muy buenas a todos. En este vídeo quiero explicar cuál es la manera más óptima de entrenar cuando estamos en la etapa de definición, el periodo donde queremos dejar más visible nuestra masa muscular y quitar la mayor capa de grasa corporal que dificulta que nos veamos más marcados. ¿Cómo entrenar en la etapa de definición? A la hora de entrenar con pesas en el periodo de definición, ha prevalecido la idea de que se deben aumentar las series, disminuir el peso y aumentar las repeticiones. Esto ha prevalecido durante muchísimo tiempo y seguro que alguna vez lo habéis escuchado, ya sea por algún amigo, conocido, en el gimnasio, pero esto es un grave error. Aumentar las series, aumentar las repeticiones, aumentar los días entrenando pesas, todo eso no tiene sentido, ya que estamos en un periodo donde nos va a faltar nutrientes y energía. No nos vamos a recuperar de igual manera que lo hacíamos antes. Vamos a ir mucho más cansados y es más fácil sobreentrenar de esta manera. Y conservaremos menos nuestra masa muscular e incluso podemos llegar a perder más masa muscular. Iré al grano, hacer muchas repeticiones con poco peso no hace definir la masa muscular. Si te han dicho eso, te han engañado. Es más importante seguir manejando peso, aumentar la intensidad, realizar descansos más largos donde nos permita recuperarnos y permita volver a levantar el peso que tenemos en la barra. Bien, y esto es porque cuando estamos en un periodo de restricción calórica, ingiriendo menos calorías, tu cuerpo necesitará una buena razón para mantener la masa muscular, ya que es un tejido que gasta energía. Por lo tanto, al cuerpo no le interesaría mantenerlo, a menos que tú le demuestres lo contrario. Pensad en esto, el músculo necesita su masa para mover cosas pesadas. Ahora, si le estás pidiendo que mueva poco peso, ya no hay necesidad para ese gran motor. Dicho de otra manera, ¿para qué quiere tu cuerpo esa cantidad de músculo si no estás dando suficiente demanda? Pondré un ejemplo, si levantamos una mancuerna de 2 kilos, obviamente nos va a reclutar el mismo número de fibras que si levantamos una de 30 kilos, donde tendrán que activarse más fibras para poder levantar ese peso. Por lo tanto, ahí estamos señalizando que hace falta esa masa muscular. Sinceramente, en un entrenamiento normal con pesas no se queman tantas calorías, por lo que no sería lo ideal enfocarlo como método para perder grasa. Así que no nos interesa estar todos los días con la mancuerna y venga para arriba y venga para abajo y vamos y dale que te pego. Hay mejores opciones para enfocarnos en la pérdida de grasa y para mantener la masa muscular esta sería la ideal, entrenamiento de fuerza. Si lo que quieres es quemar muchas calorías mediante el ejercicio, hay mejores opciones. De momento, ya sabemos, sin el estímulo de alta tensión del entrenamiento de fuerza, el cuerpo no nota que haya ninguna necesidad de seguir manteniendo la masa muscular. Por lo que eso hay que tenerlo muy en cuenta a la hora que queremos perder grasa corporal. El entrenamiento de fuerza presente. Bien, para no alargar más este vídeo, realizaré otro donde explicaré lo básico para perder grasa corporal y explicaré otros métodos de entrenamiento donde podamos seguir quemando calorías sin renunciar al entrenamiento de fuerza. Espero que os sirva para toda la gente que aún no lo tenía muy claro y no sabía si realizar muchas repeticiones con poco peso o pocas repeticiones con mucho peso. Espero que haya quedado todo más claro. Y simplemente suscríbete al canal si aún no estás, bótame con un like, me ayudarás mucho. Y nada, nos vemos por aquí en próximos vídeos, espero que os haya gustado y hasta otra.